La comuna Puerto siempre se ha caracterizado por su rica gastronomía, y es que nadie se puede resistir a probar las delicias del mar, y como no, de la región. Es por eso que se realizó la tan esperada fiesta del calamar gigante, que tuvo de protagonista principal a la jibia. Eso sí, los asistentes disfrutaron de todo tipo de platos. No, impeque, llevo 2 años que vengo con este. Bueno, sirve para la familia, va a salir a distraerse un poco. Estoy recién probando la empanadita de acá y están exquisitas. Exquisita, sí. Mira, me serví un rico chupe de locos, muy rico. Es bueno que le den importancia a esta fiesta de la región. La jornada estuvo marcada por los productos del mar, la música en vivo a cargo de diferentes bandas y además concursos de baile. Y es que la segunda versión de esta feria costumbrista convocó a cientos de personas que llegaron en masa hasta el muelle artesanal del puerto de San Vicente, donde los esperaban stands con gastronomía de la zona. Ha ido bien, súper bien. Pescadito frito, ceviche de macha, ceviche de jibia, juguitos naturales, mote con huesillo, sándwich de pescado. Y no ha ido bien, sí. Un evento donde los locatarios sacaron cuentas alegres y agregaron que los comensales quedaron encantados con la jibia. Primer año que vengo y muy, muy, muy bueno. Harta venta. Por acá, mire, tenemos por ejemplo empanada, pescados, ceviche, papas fritas, bebida, helado, todo. ¿Y la jibia? ¿Ustedes venden trozos de jibia? Sí, tuvo harta aceptación del público la jibia. Hicimos varias degustaciones y fue lo primero que se acabó. En la actividad, y a pesar de que el rey de la tarde era la jibia, también los asistentes pudieron disfrutar del delicioso pescado frito con papas mayo, infaltable en la mesa del chorero. Una jornada disfrutada por todos para conocer los ricos productos que nos ofrece nuestro mar.